La policía de la ciudad de Doraville detuvo este Mustang color rojo que está aquí a mi espalda después de que supuestamente se recibió un reporte por parte de la policía de la ciudad de Chamblee que las personas que se transportaban en este vehículo habrían estado involucrados en un robo que se cometió pocos minutos antes. Alrededor de las 2:30 de la tarde, la policía detuvo a dos hombres hispanos sobre la calle Park Avenue, enfrente de la delegación policial de Doraville. Según primeros informes de las autoridades de policía de la ciudad de Doraville, recibieron una alerta de la policía de Chamblee diciendo que estaban buscando este vehículo Mustang color marrón. En él se transportaban dos sospechosos de un supuesto robo en progreso a una milla del lugar. Los sujetos fueron interceptados por varias patrullas de los dos departamentos de policía. Las autoridades revisaron a los dos sujetos y a quienes después interrogaron en la delegación de Chamblee. También los oficiales buscaron dentro del vehículo por posible mercadería robada o armas. Después del interrogatorio, el capitán Ernesto Ford de la policía de Chamblee dijo a Telemundo Atlanta que los sospechosos podrían ser detenidos. Sin embargo, no se formularon cargos. En un primer momento, ellos habrían vendido supuestos artículos de oro a un cliente. No obstante, hicieron la transacción en el estacionamiento de un banco cercano. Cuando la víctima se dio cuenta de que en ese momento los productos eran falsos, trató de detener a los sujetos, pero estos se fueron. Las autoridades dijeron que no se trató de un robo. También agregaron al cierre de esta nota que no formularon cargos contra los detenidos porque no había suficientes méritos para hacerlo. Después del interrogatorio fueron liberados. Soy Luis Estrada reportando para Noticiero Telemundo, Atlanta. Encuéntranos por Antena Digital, Xfinity, AT&T Viewers, Dish y Charter.